este vídeo es tocando, intentando tocar Flat from Float, pero debo decir que a través de un vídeo de un canal que me he suscrito, de un gaitero que creo que por el nombre debe ser danés, que se llama Ralph Lutzheft, tiene una O con una Lutzheft, pondré el enlace, Hansen, que la verdad es que tiene un repertorio amplísimo y toca muchos temas muy bien. Entonces yo Flat from Flota lo tocaba del Pipe Major Donald MacLeod, que lo compuso, según se dice, para su amigo de los Seaford, compañero, amigo de los Seaford Highlanders, que se llamaba James Dodd Flat. Y Flota es la isla de aquellos, eran una isla del norte de Escocia que se llama Flota. Flat from Flota. Bueno, pues creo que el tempo era lo que me faltaba. No quiere decir que haya hecho una interpretación buena, ¿no? Decente, pero desde luego bastante mejor que otras interpretaciones anteriores que tengo. Quería hacerla hoy porque a partir de mañana se espera agua en esta zona y no podré tocar, desgraciadamente, tendré que esperar, practicaré con el Practice Chanter. Me suelo venir aquí dentro del coche, a este campo tan excelente y tan tranquilo. Y bueno, quería incidir para terminar el vídeo en que es muy importante el entender el tempo y el ritmo. Yo, como voy a paso muy lento, dado que yo no entiendo de música escrita, ahora me he dado cuenta que por qué me equivocaba en Flat from Flota, por qué no me gustaba, perdón, porque los movimientos de los dedos pues prácticamente los tenía memorizados, pero no me gustaba ninguna interpretación. Sin embargo, esta que acabo de hacer me parece a mí, me ha dado la sensación mientras tocaba, que es un tempo más cercano al verdadero tempo de Flat from Flota, y lo he descubierto a través del canal de este señor Ralph Lutzheft Hansen. Y me encanta muchas interpretaciones que hace, me gusta el tempo que les da a los temas. Bueno, amigos, buen día.